móvil de emergencia. La Policía Nacional Antiextorsión logró capturar a dos sujetos que se supone son responsables del delito de extorsión, a quienes se les decomisó un vehículo tipo turismo que podría ligarlos a la masacre ocurrida la madrugada del día miércoles. Efectivamente, la Fuerza Nacional Antiextorsión el día de hoy detuvo a dos presuntos extorsionadores, los cuales también son presuntos miembros activos de la Mara MS. Los nombres de estas personas detenidas corresponden a Raúl Fernando Madrid Aguilar, alias El Zurdo, de 30 años de edad, originario de la ciudad de San Pedro Sula y residente en el barrio Cabaña. Junto a él se detuvo a Jaciel Enoc Almendares Navas, conocido en el mundo de las maras con el alias de El Búho, de 30 años de edad, originario de la ciudad de San Pedro Sula y residente también en el barrio Cabaña. Estas dos personas fueron detenidas gracias a un seguimiento y a una vigilancia que se realizó el día de hoy en horas de la tarde en el barrio Cabaña, la cual también finalizó en el barrio Lempira. Al momento de la detención, a estas personas se les decomisó un vehículo turismo marca Hyundai Elantra, color gris, modelo 2009, con placa PDH-1902. Mencionamos un dato bien importante, que el vehículo se vincula como un vehículo que se utilizó al momento que se realizó la masacre en horas de la madrugada en la avenida Juan Pablo II de esta ciudad de San Pedro Sula. También se les decomisó dos teléfonos celulares. En estos momentos el vehículo sigue siendo inspeccionado por los equipos técnicos de la Fuerza Nacional Antiextorsión y por sus peritos para dar más indagaciones y ver qué otros indicios se pueden encontrar, ya que también están vinculados con lo que fue la masacre. Un supuesto miembro de estructuras criminales fue capturado anoche en el municipio de La Lima Cortés, a quien se le decomisó un fusil AR-15 y una camioneta con reporte de robo. Cuatro personas más que lo acompañaban lograron darse a la fuga. Un video en redes sociales que mostraba a estos tipos asaltando en una colonia sanpedrana encendió las alarmas de la Policía Nacional, quienes comenzaron la búsqueda que dejó este resultado positivo. Sí, efectivamente, se capturó un ciudadano de nombre Abel Hernández, que andaba en un vehículo Mitsubishi, placa PDF-3140, el cual tiene reporte de robo, y en horas de la mediodía este mismo vehículo anduvo haciendo asaltos en San Pedro Sula. ¿Qué lugares estaba operando esta gente? Sí, efectivamente, andan operando en todo el Valle del Sula, porque temprano andaba en San Pedro y ahora en la tarde ya está acá en lo que es el sector de Lima. ¿Dónde lo capturan? Aquí en lo que es el barrio centro de La Lima. ¿Cómo se da la captura de esta persona? Se da debido al patrullaje, y hubo una denuncia de que andaba este vehículo sospechoso aquí ya en el centro, y entonces se le hizo el requerimiento y fue como se pudo capturar, y las otras personas huyeron del lugar. Aparte del vehículo con reporte rojo, ¿qué más le decomisaron a esta persona? Sí, el fusil que andaba en la mano, un fusil AR-15. ¿Todos los otros que andaban con él también utilizaban armas de este calibre? Andaban diversos tipos de armas. Algunas armas cortas y otra arma larga tipo AK. ¿No hubo enfrentamiento? No, salieron huyendo los ciudadanos estos. Sí, ¿eres parte de algún grupo antisocial? Efectivamente, ellos tienen que pertenecer a alguna banda delincuencial, porque andan operando en todo lo que es el sector del Valle del Sur.